al costado de las nenas, ¿eh? Y ahora la fotógrafa, ¿no? Que venga también, se llevo recuerdo acá con nuestro galán. ¿Saben que Sebastián trabajó una novela colombiana, no? Sí, sí, sí. Es el que escribía los guiones, atrás, viste que es él. Idea y dirección. A ver, a ver. Ah, mirá qué linda foto, ¿eh? Fuerte el aplauso para Colombia. Vamos, Colombia. ¿Quién falta de las colombianas? ¿El caballero? ¿Está? No, no es colombiano, perdón, disculpe, ¿de México? Híjole, qué chingada. No la mames, güey. Aplauso para México, qué cabrones. Che, fuerte el aplauso para México y Colombia. No, ese para las mujeres. Pasa como dije mujeres, pero no, perdón, disculpe. Este es español para las mujeres, ¿eh? Para la señora que estaba de rojo ahí. Les queremos contar también, si quieren, nuestro merchandising como un recuerdo de esta esquina de la Valle Florida. Tienen para llevar un DVD, un CD. ¡Viva México! ¡Híjole! ¡Vamos, México! ¡Agárrenlo! ¿Y el caballero? La señora también, no te puede tomar la fotito. Las chicas de México sacaron todas las fotos, y de Colombia sacaron todas las fotos. Todas, buenísimo. Muy bien, por acá los señores. ¿Fotos? Buenas fotitas. ¿Son de acá de, también de la capital de Buenos Aires o de Colombia? ¿Brasil? Ah, claro. Aplauso para Brasil entonces. Bienvenidos. Saúl, ¿cuál es para Brasil? Colombia. México, ¿los vienen? Palermo, me tenés seco y enfermo, engrupido y... Palermo, gol, qué nivel. Si lo viera, si lo escuchara Carlita, mira vos. Palermo tiene muchas connotaciones, ¿no? Arranca, pasó en Paraguay, para allá. Y Carlos Gardel se inspiró en el hipódromo de Palermo. Este está al final de la avenida Libertador. Y ahí compuso, se inspiró en su caballo Lunático, porque era muy apostado, le gustaban las carreras de Carlos Gardel. Lunático se llamaba su caballo y el jockey que lo llevaba era Leguizamo, uruguayo, flaquito, flaquito. Por eso es que también, aparte de bailar tango, tenemos la suerte de conocer la historia del tango. Y qué mejor Colombia que ha visto renacer un mito, ¿no? Carlos Gardel, que nos ha dejado en Medellín, ¿no es cierto? Ahí fue el accidente en el año 35. Y ahora, en 3 días, se va a cumplir un año más del fallecimiento de Carlos Gardel. ¿No es cierto? Y qué mejor manera de bailar un tango de Carlos Gardel. Y fíjate la paradoja, ¿no? Porque la cuestión es así, ¿no, chicos? Por ejemplo, Carlos Gardel nació en Francia, en Toulouse. Se crió desde muy pequeñito, se vino para acá, al barrio del Abasto, donde le compró una casa a la madre, en la calle San Lloré, 735. Estamos haciendo un bosquejo. Como no somos tampoco guías de turismo ni nada, solo lo hacemos por conocimiento de causa. Y quien les habla, José Carlos, Romero Bedia, Carliño por los que me conocen, tuve la suerte de bailar en el año 92 en la casa de Carlos Gardel, que hoy es Museo Histórico de Buenos Aires. San Lloré 735, lo pueden ir a conocer. Vamos a bailar de Carlos Gardel, Gira Gira. Decía, Carlos Gardel era de Toulouse, de Francia, y el compositor, su
el que escribía también con Carlos Arán, Lepera. Lepera es brasilero, paulista. ¿No es cierto? Así que fíjate, mira. Nadie profeta en su tierra. Poné la firma. Aplauso fuerte. Gira, gira entonces. Y después ya nos vamos silbando bajito. ¿Qué le cargas que yo? Espera.